La directora de Medio Ambiente del municipio cruceño señaló que el ahogamiento de estas dos personas se produjo en la jurisdicción de Porongo. Sin embargo, agregó que la alcaldía cruceña no está autorizando la extracción de áridos. Este domingo, dos personas perdieron la vida tras ahogarse en una fosa del río Piraí. La directora municipal de Medio Ambiente lamentó dicho accidente. Aseguró que el hecho no sucedió dentro de la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos el reporte de los bomberos que nos han indicado que es en la zona de Santa Cruz, pero del tercio central pasando, que viene a ser ya Porongo. Señaló que en el municipio cruceño está prohibido la extracción de áridos. Los extractores de áridos, ellos saben que siempre están siendo controlados por el municipio de Santa Cruz de la Sierra y están siendo retirados, e incluso se hacen los decomisos de sus motores y de sus zarandas, porque Santa Cruz de la Sierra no emite autorizaciones para extracción de áridos en nuestra jurisdicción hace más de 7 años, justamente por estos problemas. Queremos recuperar el río y si bien es una actividad del CEARPI retirar el exceso de sedimentación que tiene el tercio central, en Santa Cruz de la Sierra no se emiten estas autorizaciones. Recomendó a los bañistas tomar sus precauciones debido a la existencia de estas fosas. Al mismo tiempo pidió a las autoridades competentes tomar medidas al respecto. La alcaldía de Porongo ya está investigando el ahogamiento de estas dos personas. Entre otras cosas, están buscando determinar si realmente se produjo en su jurisdicción. Tendríamos que ir al lugar, sacar una coordenada y ver, comparar con la jurisdicción, con los planos de jurisdicción, hasta dónde están los límites. Pero indiferentemente a eso, digamos, esté en Porongo, esté en La Guardia o esté en Santa Cruz, nosotros siempre estamos constantemente precintando el lugar. Yo le puedo mostrar fotos donde le ponemos peligro para que los bañistas tengan el cuidado debido, más que todo los fines de semana, porque ya los fines de semana no están los señores que trabajan, ellos trabajan entre semana, entonces eso lo ven libre los bañistas y pueden, pueden meterse ahí buscando profundidad, ya que el río en general, en todo su recorrido, en toda esta zona, la profundidad es baja, ¿no? Exactamente, no tenemos información de qué lugar es donde se ha realizado el incidente. Ahorita tenemos un técnico que está indagando, está en el río ahorita haciendo un recorrido para saber en qué lugar, si le pertenece a Porongo, le pertenece a La Guardia, le pertenece a Santa Cruz, porque más o menos fue en un área entre los tres municipios, ¿no?, que confluyen. Los cuerpos de ambos hermanos que murieron ahogados están siendo velados en el barrio de la Ciudad de la Alegría, en el Plan 3000. La familia asegura que no había ninguna señal que advirtiera del peligro para los bañistas. La extracción irracional de áridos en el río Piraí nuevamente ocasionó luto. Esta vez dos hermanos perecieron ahogados tras ingresar a una poza, de donde dragueros extraen áridos. No había señalización sobre el peligro que significa ingresar a estos lugares. La familia no encuentra consuelo. Encarecidamente es el lugar que no se permita a la gobernación, a la alcaldía, para que no pase posterior la misma tragedia que pasó con mi hijo, con su familia. Eso es lo que pediría, porque el tema ya me está colaborando mis vecinos y mis familiares. ¿Esto se pudo haber evitado? Si hubiera habido señalización, por lo menos ya uno se da cuenta, es peligro, por decir, no, entonces no hubieran entrado también ellos, pues. Inocentes nosotros hemos ido, sin saber. Y si había alguna señalización, no, pues no pasaba nada, uno hubiera alertado. ¿Uno de sus hijos se graduaba este año? Sí, este año es su graduación, el otro es al año pre-promo también es, mira, ¿y qué me va a pagar eso? No sé. María Luque, tía de los fallecidos, acongojada por la situación, siente culpa, debido a que ella invitó a la familia para ir a pasear al río. Marcos Apaza, 18 años, era estudiante de promoción, y Cristian, su hermano, un adolescente con muchos anhelos. Hemos ido, yo les vine a recoger aquí a mi familia, es mi sobrino, yo vivo más allá. Vamos, chicos, si vamos, están felices, y yo a la noche el que les traiga en un ataúd, no puedo. No tengo palabras, como a sus papás también afectados, y son sus dos hijos mayores, y no pensaba que iba a pasar estas cosas. Yo les diría, yo hemos ido al río para de la calor, digamos, para que los chicos los iremos a llevar, si nos vamos ya, siendo hemos ido, pero no hemos pensado que iba a pasar esto. Los cuerpos son velados en el barrio Ciudad de la Alegría, zona del Plan 3000. La jornada del martes serán enterrados. Piden mayor atención a las autoridades debido a que el lugar no se encuentra con señalización.